Luces que se ven re feas, las voy a quitar. Ya está Rodor, así, puta, entonces estás comiendo jerky. ¿Jerky o jerky? Jerky. No jerky off. Es jerky. No jerky off. Proteinita, señor Trujillo, proteinita. Ok. Yo tengo un vecino que está fumando. Sí, hace falta la proteína. La verdad que huele rico, la verdad. ¿Está fumando mota ahorita? No, el vecino huele a pelos quemados acá, y la verdad que... ¿Y le abriste a la ventana, va? ¿Para qué? Le abrí la ventana, claro. La brisita. El olor a mostaza, además. Qué feo huele, dice el emperador. Bueno, es legal en muchos estados, ¿no? Acá en los Estados Unidos, para bienes lucrativos, ¿no? ¿Cómo se dice? De entretenimiento, medicinales. Medicinales también, ¿no? Pero también de entretenimiento. Pero también para que te... Para que sonrías, bueno, señores, ya los escuchó el emperador Claudio Suárez. Para que son... No, yo no sé, la vaquena. Recreativos, exacto, esa es la palabra que buscaba. El emperador Claudio Suárez y el John Laguna, que se está hidratando. Lord Landeros, Mariano Trujillo, gracias por estar en un episodio más de Sin Llorar 231. Fue todo un éxito el episodio anterior, donde se conectaron con todos nosotros, donde estuvimos leyendo sus comentarios. Gracias de nueva cuenta, la banda lo está pidiendo otra vez. Tendremos que checar las agendas porque el señor Laguna está preocupado y ocupado viendo mucho fútbol, de la Champions League y de no sé cuántos videos nos manda cada mañana, señor Laguna. Pero ¿cómo está, señor Laguna? Lo saludo con gusto. Muy bien, muy bien, muy, muy contento de estar con ustedes. Gracias, me sumo al agradecimiento a toda la gente. Ha sido un éxito. El Rodo es el que decide cuándo vamos otra vez en vivo. Nos gustó la idea y ahí le iremos dando. Pero gracias a todos ustedes, que sin ustedes no sucede nada acá. Sí, Mbappé, por mucho el mejor jugador del mundo en estos momentos. Tranquilos, tranquilos. ¿Vio Thomas Müller, señor Trujillo? ¡Futbolista! Futbolista, qué jugador Thomas Müller. Y dos de G, y el Bayern. Es muy futbolista. Es muy futbolista, sí. Entonces, mucho de qué hablar, pero... Y me estaba echando un sueñito ahorita con Pachuca y el equipo de Filadelfia y con los Tigres del Emperador. Qué puta madre. Pero bueno, sin llorar. Buenas noches. Emperador, respóndele. ¿En serio no les gustó Pachuca, güey? A mí me pareció un muy buen partido Pachuca-Filadelfia, güey. Sí. ¿Emperador, te gustó? Sí, no, bueno, primero los saludo igual, con mucho gusto, John, Rodo, Mariano, y a toda la gente, sin llorar, ¿no? Y como dice John, hasta que Rodo decida cuándo lo hacemos en vivo, porque parece que hubo todo un éxito, ¿no? Ahí mucha gente se comunicó con nosotros, y pues, no, yo me entretengo, la verdad, viendo buen fútbol. O sea, tuvieron llegadas Pachucas y Filadelfia, la verdad, tuvieron, nada más no la metieron. Finalmente, por ahí un penal que... Jugaron mal, entonces, diría un amigo mío. Afortunadamente, el árbitro, pues, corrigieron en el VAR, ¿no? Un penal que le habían marcado a favor de Pachuca. Pero fue un partido entretenido. O sea, la verdad, partidos entretenidos. En la Champions, pues, prácticamente el que se puso emocionante para mí fue el del Bayern, ¿no? Múnich contra la Lazio, que bueno, tenían que definir el Bayern Múnich y golea 3-0. Pero porque el otro, el Paris Saint-Germain, ya estaba resuelto, ¿no? Sí, qué golazo el primero de pinche Mbappé, qué golazo saca, güey. Sí, güey, hizo los dos. Y los dos, güey, el primero, el segundo también es muy bueno, pero el primero, qué pinches amagues, pam, pam, putazo, cabrón. Manches, cabrón, la verdad que es un espectáculo. Pues no, cabrón. Que Luis Enrique dijo, hay que acostumbrarnos a no... Claro, claro, yo lo mismo que dije, no va a estar hoy, que no va a estar hoy, güey, no, pero la Champions es diferente, güey. Igual no, se va dice, campeón. No me la vayan a voltear y me corren, cabrón. Claro, nada, igual se va campeón. Claro. Al City se va. No creo. Ya ven cómo no sirven sus pinches rotaciones, nada, que hay que verle rotaciones. No, hay que poner a los mejores. Señor Landeros, ¿cómo está, señor Landeros? ¿Se va al Madrid, Mbappé? Sí, ya está más que cantado, señor Trujillo. Qué gusto saludarle y de nuevo gracias a la banda señorarista. Estamos por definir si lunes o martes de la próxima semana para la próxima emisión en vivo. ¿Vamos en vivo otra vez? Bien. Sí. Estén pendientes, arroba sin llorar pod a través de X, ahí estaremos anunciando. Y pues se vienen los triples clásicos, ¿no? El triple clásico entre América y Chivas. Claro. Vamos a platicar de eso. Y yo estoy con la inquietud y la emoción si el señor Laguna abrió la ventana para que entrara esa brisa, esa siempre. Brisa de petate quemado, y lo vamos a ver pitorreándose de risa como a mitad del programa. Sí, hay una... Oye,
O ya la aventaron al vecino, date las tres. Yo siempre tengo las ventanas abiertas, es uno de los pocos problemas que tengo con mi preciosa esposa, que siempre, yo siempre quiero tener la ventana abierta. Pero hay una canción de los Beatles que dice, after a while, you start to smile, now you feel cool. And good morning. Y es muy cierto, ¿no? Después de un ratito, empiezas a sonreír, ya te sientes bien, cara. Y la verdad que es muy cierta la frase de los Beatles. Pero bueno, usted manda, señor Trujillo. ¿En qué etapa está, señor Laguna? No, yo estoy perfecto. Voy a salir de bañarme porque tengo punto final hoy en la noche. Estoy bien. Porque lo veo risueño. No. Estoy teniendo un poco de dificultades con el internet. Se me hace que es la computadora que estoy usando. Hay que pagar, no, señor. Hay que pagar, y por uno bueno, cabrón. Hay que pagar. ¿Por qué no la conectas directo, Mariano? Pinche codo, paga. No, es la. Pinche macana, güey. Aquí no es gratis el wifi. Facturas bien, güey. Tanto que chingan a Johnny, mira, tú saliste más macana, güey. Hay que pagar, señor Trujillo, hay que pagar, güey. Mira, creo que ya se arregló, ¿viste? Creo que ya se arregló. Creo que le cuesta arrancar esta computadora. Creo que le cuesta arrancar esta computadora. Dale un par de zapes, señor Trujillo, un par de zapes. No es mía, si no pasa nada, no pasa nada. Es como esas teles de antena de conejo. Le daba un par de zapes y ya con eso funcionaba. Yo les voy a decir una cosa y no me patrocina, pero los productos de la manzanita, la neta es que difícilmente funcionan mejor. Funcionan mucho mejor, güey. Estoy regresando a las anteriores y me está costando mucho trabajo porque se detiene, se para, no funciona bien. Pero bueno, creo que ya agarró. Comencemos, ¿no?, a desglosar lo que se viene. Mañana el primero de los clásicos que pueden correr a Gago. Puede estar en futuro. ¡No! Gago. Luego abrió la parrilla, señor Trujillo. Estoy preguntando y le pregunto al emperador porque son tres clásicos, emperador. Ya la calabacearon contra Cruz Azul y después vienen tres clásicos. Si no sacan buenos resultados en esos clásicos, ¿corre peligro Gago o no, emperador? Ya, y sacaste lo americanista luego, porque como Jardiné, que esto. Y pero es decíamos, campeón, güey. Hay que correrlo, ¿no? Lo defendiste a muerte y ahorita a Gago ya lo quieres echar. Con un partido que, lógico, Cruz Azul juega bien al fútbol y le hemos dicho, la verdad que Cruz Azul fue superior a Chivas, hay que reconocerlo. Y Chivas no mantiene esa consistencia, ¿no? Y le ha pasado los últimos torneos, ¿no? De que hay jugadores que tú esperas de ellos que fueran constantes. Un ejemplo, el Pocho Guzmán, ¿no? Que había sido el capitán y el goleador y el que siempre estaba ahí. ¿No está siendo presente. Constante, emperador, el Pocho? ¿El no, goleador, pues ahora contra Cruz Azul, no, la pero verdad. Pero nadie, ¿no? O no, de penales, ¿no? De penales. No, algunos creo que estuvieron a la altura. O el Piojo Alvarado, por ejemplo. El Piojo nada Alvarado más, ha mantenido. Pero el Piojo es el mejor del consistencia, de Chivas. Nada más. Por eso. Pero bueno, el Pocho Guzmán le mueve Gago un poquito a la defensa. Entonces, el tema del Chiquete Orozco, que lo pone de lateral izquierdo, creo que le cuesta trabajo. Al chavito este Leo Sepúlveda, que también le pesó, creo que le pesó su novatez, y el Pollo Briseño, que lo conocemos, que es puro corazón y ímpetu y todo lo que tú quieras, pero la verdad un poquito limitado, y bueno, Cruz Azul fue superior. Entonces ahora con América, pues indudablemente América, ahora que golea al Atlas, ya lo vuelven a poner como campeón, ¿no? Ya lo, el Superamérica, entonces. Pero a ver, me estás mareando más, güey, que estás dando más vueltas que perro para ir al baño. Estoy explicando la situación de Chivas, que pero deben de mantener una explicando por qué va a perder Chivas mañana. Pero a ver, os estoy casi, de acuerdo contigo. Casi, la verdad. O sea, ¿cero confianza en tus Chivas, emperador, o qué, güey? Es que no mantiene esa consistencia, entonces es difícil realmente ya creer en ellos, decir, ahora sí, esta es la buena y que van a salir hasta... Entonces sí creías hace un par de semanas cuando le ganaron a Pumas, y ahorita ya dejaste de creer. Sí, es que es así, mira, cuando inició el torneo yo lo dije y lo sostengo, ustedes ya saben que se echan para atrás, ya los conozco, pero yo lo sostengo. ¿Cómo cambiar? No, el emperador, el mil caras. No, yo dije mil máscaras, te voy a decir, los güey, primeros cinco partidos de Chivas con Fernando Gago, dije, van a conseguir 2 puntos, porque viendo el calendario y como los había visto, dije, igual va la presión y no van a
a sacar los puntos y la verdad cambió todo. El equipo se vio bien, pero ya en los últimos juegos creo que ha tenido esos detalles que bueno, ahora con América, pues con América no te puedes equivocar, la verdad, porque tiene. Anda así el pinche emperador, güey. Le hace tiene miedo, Rodo, ¿eh? Emperador, güey. No, 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 yo chingado. Está poniendo el milarrugas, güey. ¿Qué pasó? Yo qué chingado. Los ojos, güey, los ojos. No voy a jugar. La araña pisada está pisadísima, la verdad que, emperador, te quiero dar un abrazo. Emperador, parpadea si estás bien, así nada más avísanos. Aquí estamos para ti, te damos... No, 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 bueno, no te doy la esquina, pero te doy a papacho. Ustedes porque son americanistas y están no, así con el América y todo. No, lo cierto es que el América no. Tiene menos que es perder favorito. Que Chivas. No, tampoco, güey. No, sí. No, ¿cómo va a tener menos que perder contra tiene Chivas? Tiene menos que perder, o sea, pierde el crédito. O sea, imagínate que el América pierde mañana, ¿tú crees que no cala, cabrón? Todo lo que estamos vendiendo ahorita de que América, Campula, América, Ula, América, y se los chinga Chivas, ¿tú crees que no hay pedo? Oiga, señor Trujillo, sí, digo, pedo, o sea, no sé si ve aquí al señor Trujillo, parece que él sí le pegó. Bueno, tómale una foto, güey, tómale una foto. Sí, sí. Anda Pacheco. Ya volvió. El que se la fumó fue el señor Trujillo, cabrón. Es que avísale que no es el... esperaría. Cierre la ventana, señor Laguna. Cierre la ventana, acá está llegando. Mira, decía lo de Orozco Chiquete, el emperador. Yo soy Andrés Jardine y lo decía en la cascarita, señor Laguna. Yo mando a Jafairo, todos los pelotazos para allá, cabrón. Yo voy por esa banda derecha, güey. Ahí está el pan. O sea, tienes a Sepúlveda. Jugó su mejor partido este cabrón, ¿no? Es un chamaco. Sí. Orozco, pues, está habilitado como lateral porque no se reforzaron con nadie. A Mateo García le costó un huevo y la mitad del otro en el inicio del torneo. Ay, ahí es donde yo creo que la tiene brava Chivas. ¿No eres Tilo Chico el que jugaba ahí, güey? Yo la convocatoria, pues es que tenías a Mayorga y a Chicote. ¿Y por qué no lo deja acá? Estaba jugando bien, ¿no? No sé. El tercer, cuarto partido mejoró, pero tuvo errores puntuales en los primeros dos. Bueno, pero ya mejoró. O sea, pero qué partido le va a tocar contra América. O sea, te toca Shafairo, te toca Zendejas. Zendejas, con Zendejas no pasa nada, la neta. Oiga, pues te diré, pregúntale al Atlas si no pasa hay nada. Hay que tener cuidado también con el arbitraje. Pregúntale al Atlas si no pasa nada. Puta, pinche emperador, güey, que estás desconocido ahora el arbitraje, güey. Bueno, la polémica de que el reglamento y... No hay ninguna polémica, emperador, no hay ninguna polémica, cara. Muy bien el arbitraje. Estuvo bien marcado, cara. Los que no sabíamos éramos nosotros. Yo reconozco que yo no sabía que había cambiado la regla, cara. Pero esa interpretación, ¿no? De gente que puso en el Twitter comentaristas, todos putearon, cara. Pero y no nadie sabía la regla. ¿Pero no te parece que sacó ventaja a Diego Valdés al momento de que le pega el balón y le queda ahí? Sí. Como si fuera controlado. Sí, a mí no me gusta la regla, ¿eh? A mí no me gusta. La situación es que es. O sea, pero es la regla. Pero es la regla. A mí pero no me tiene, gusta. Pero tiene áreas grises la regla, ¿no, Johnny? Así es. Sí, no, desde luego, a mí no me gusta. Para mí es mano, cabrón. Porque no, se acomoda el balón. Cuando le peguen la mano, se le acomoda, cabrón. Pero si esa es la regla. No, pero es que la regla. Hay que cambiar la regla. La regla dice que si es accidental y tu compañero mete el gol, no es mano. Eso es lo que dice la regla, ¿no? Pero en esta jugada, Valdés le pegó. Si tú metes el gol, es mano. Pero en esta jugada, a Valdés le pegó la pelota en la cabeza, le pegó en la mano y después. Pues él. Ventaja. Sí, señor. Bueno. Maldito internet. Pero lo está sacando lo del vecino. El del vecino, güey. Claro. Dile que te dé el password, güey. Qué vecino, dale, que wey. No mames. Mariano, tú dices que sacó ventaja. No, lo que pasa es que creo que es una segunda. Es una segunda jugada, John. Porque el reglamento especifica que si yo accidentalmente toco la pelota y mi compañero mete el gol, es válido. Digamos, a Diego Valdés le pega en la cara, le pega en la mano y luego con el pie. Y Henry la mete, es gol. Pero si le pega en la cara, le pega en la mano y después asiste a su compañero, entonces es otra jugada, güey. Debió de haber sido mano, creo yo, pero sin llorar. Claro. Yo creo que estuvo bien porque en cuanto a la estuvo bien, güey.
Ay, déjame terminar. Yo creo que estuvo transparencia de el proceso de la revisión que van. ¿Te gustó el VAR a ti? ¿Cómo se comportó? Sí, lo que creo que le faltó es llamar al árbitro central, porque creo que el uso de la mano está sujeto a ahí sí creo que es interpretación pura, ¿no? Porque igual y el de arriba puede interpretarle de una manera, pero el que manda es el de abajo. Y es, yo creo que valdría la pena la revisión para este tipo de jugadas, si fue de... No, pero ¿sabes qué pasa? No estamos chingando. Accidental o no, a consideración del árbitro. Estamos chingando que no se tarden. Y la verdad que aquí deciden, y que base al reglamento ellos dicen... Y según yo vi un video... Es que estaba brava la jugada por todas partes, sí. Si era fuera de lugar, si era mano, sí. Si era mano del otro anterior, jugador, si era gol. O sea, creo que esa jugada tuvo como tres situaciones muy, muy, muy... Pero yo creo que si la... Yo creo que si anula, bueno, toda la jugada no pasa nada. O sea, bueno, ya se interpreta, sacó ventaja, metió la mano Diego Valdés y no pasa nada. Lo que pasa es que el partido estaba 1-1, América estaba presionando, estaba jugando bien. Pero ¡pinche emperador, güey! Está como Vero González todavía llorando por Fulgencio. Por eso te hacen dudar, es que te hacen dudar de que eso crea polémica. Finalmente ese a lo mejor lo goleó 5-1, pero esa fue la diferencia en ese momento del 2-1, ¿no? De que le expulsas a un jugador, o sea, fíjate todo lo que fue. Penal, expulsión. ¿Pero por qué, emperador, no señalas mejor? ¿Por qué no señalas mejor? Y ya se fue para arriba más el América y ya que se desfundó. Entonces, ahí es donde crea la polémica. Te hace pensar mal. John, ¿cuánto tenía tiempo? Está bien. A ver, que no veías una jugada así. Está bien. Pero ¿por qué no le reclamamos? ¿Por qué no le reclamamos también a Santa María, que estoy amonestado, cabrón? Pues no metas la mano, hijo. Nos vamos 2-1 abajo. Nos vemos 2-1 abajo y seguimos 11 contra 11. No, estamos hablando del arbitraje, de la interpretación. Ya, o sea, sí, se equivoca Santa María. Se equivoca Santa María también, eso no es culpa del América. No, se equivoca propiciado del contexto de la jugada, ¿no? No, o sea, si no tienes la mano, no se equivoca Santa María. No puedes meter la mano ahí. No puedes sí, no, meter o sea, la es mano. Es una reacción instintiva el más nerd, que sí, claro. Hay que estar concentrado. No, es realidad. Sí, pero eso es error de un jugador, ¿no? Que evidentemente sube. Que no es culpa del América. No es culpa del América. Lo previo puede ser que sea culpa del arbitraje favoreciendo al América, pero como dice el Rodo, claro. Es interpretación de la regla, ¿no? Y creo por eso digo que la regla tiene áreas grises, porque yo insisto, la jugada del pase a Valdés, de Valdés a Henry Martín, ya es una jugada segunda. O sea, no es la misma jugada de que me pegó en la mano y la metió. Entonces, no. Creo que debió de haberse marcado. A mí me parece, pero Claudio, estuvo muy brava, güey. Estuvo muy brava. Lo que está mal es la regla. Lo que está mal es la regla. Estábamos en que todas las manos ofensivas dentro del área se marcaban y ahora ya no. Es que la regla es clara, John. O sea, si a mí me pega en la mano y tú la metes, es gol porque es accidental. Si me pega de manera accidental. Lo que no contempla la regla es lo que pasó con América. Me pega en la cabeza, en el pecho, en el hombro, luego en la mano y luego de ahí... Me quito a uno al y se lo doy a un compañero y es gol. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Mano o gol, güey? No, gol. Porque eso es lo que yo creo que está mal. Porque entonces estoy sacando ventaja de una mano accidental. Cuando, de manera individual, no un compañero. ¿Me explico? Porque la regla contempla que un compañero saque ventaja, entre comillas, si se puede decir esto, de una mano accidental. Pero si yo, Mariano Trujillo, controlo de cabeza, de pecho, de lo que sea, me pega en la mano, me quito a dos y luego habilito para que alguien meta gol, yo no metí el gol, pero saqué ventaja de la mano accidental como jugador. Yo estoy de acuerdo. Hoy en el partido de Pachuca-Filadelfia, fíjate, marcan penal a favor de Pachuca por una mano que sí fue. Pero se regresan y hay una mano en media cancha, no sé qué, de un jugador de Pachuca que salta y sin querer le pega en la mano. Entonces, ¿ahí qué? Sí, oh, ¿y de qué partido veíamos? ¿De qué partido veíamos una? No me acuerdo de quién, que le pega en el muslo y luego en la mano. De Chivas. Sí, de Chivas, ¿no? Una mano defensiva. Pero es el mismo. No, pero la regla no lo interpreta así. Exacto. Pero es que hay tantas reglas para la mano, güey. Hay tantas reglas para la mano que no vas a ayudar a la América, güey. Pues es para ayudar a la América. Sí. Ahora, por eso, ¿cuántas veces hemos dicho que se marquen todas las manos y ya? ¿Ustedes creen que en algún momento con esta regla algún jugador va a tratar de sacar ventaja como si fuera accidente? O sea, la neta, marcar un gol como fue este de Valdés para qué está muy cabrón. O sea, planeado.
A ver, Rodo, a ver, bueno, a ver, John, Mariano, a ver, de esta jornada, ¿cuántas jugadas se ha creado por el América? Con Necaxa, que porque no me acuerdo quién fue. La expulsión a Cambindo. No, pero antes, ¿no? Bueno, expulsan al del América, Richard Sánchez, ¿no? Porque que estuvo mal expulsado, ¿no? Estamos de acuerdo. Estuvo mal. Mal. Y compensa con Cambindo, que. Así es. Con Cáceres. La mano de León, emperador. Le ayudó al Necaxa para que no estuviera Cambindo en la cancha, emperador, la neta, para serte sincero. Sí, la neta, sí, la neta, sí. Ah, oh, Cambindo juega bien. Bueno, pero la mano de León, emperador. Sí, claro, de León, ¿no? Sí, que no, y dices, bueno, todo a favor del América ahora. La de Fulgencio, dilo, emperador, dilo. No, dilo de Fulgencio, fue el torneo pasado, o sea, la final. Ay, emperador, no. Pero cuántos pinches codazos, cuántos manotazos. A ver, no me acuerdo con Alexis Vega, ¿no? Que en la misma Toluca ahora, el último. Toluca Tigres, también contra tus Tigres. Sigas llorando, güey. Oye, bueno, a ver, pero todo esto Córdoba, destapó, que echan. Sí, sí. Todo esto se destapó porque el emperador no quiere contestar si pierde el América los tres clásicos. Gago se tiene que ir o no, güey. No, Chivas, si pierde Chivas. Si pierde Gago. No, ¿cómo vas a correr a Gago? Chivas, no, yo aunque digo pierda que los tres. Tres clásicos y además Cruz Azul, güey. O sea, ¿no lo dejas? ¿Lo dejas? Y por ahí viene Rayados también a final de mes, güey. No, yo creo que los buenos son los de CONCACAF. Porque en el torneo puede, son tres puntos. O sea, viéndolo fríamente, dices, güey, pues después me recupero. Pero en el de CONCACAF puede no ganar ni perder y avanzar, güey. Pues el de CONCACAF es, para mí, puedes no ganar y empatar los dos y avanzar, güey. Sí, la cosa es que avances. Lo que quieres tú es que avances. Muy bien. Sí, o sea, es avanzar. O sea, yo creo que ahí tienes que analizar, ¿no? De si avanzo, si avanza Chivas, por ejemplo, pues América, yo creo que ahí sí le tendrían que exigir más a la América, ¿no? A Jardín, ¿eh? Si a la América, oye, es al que más le exigen, güey. Y todavía quieres exigir más. O sea, no, le exigen resultados a la América. Tú, John, si fueras a Mauri Laguna Vergara y pierde Gago los tres, güey. Vende a Chivas, dile. ¿Qué haces? Claro, yo tengo la televisión. Me dedico al cine, güey. Me dedico a la rarca, bro, porque puta madre. ¿Qué harías, güey? O sea, ¿sí o no? Uy, si pierdo los tres. Sí, si pierdes los tres, güey. Y me vapulean en los tres. No avanzas. No. Si pierdes, güey. No avanzas en CONCACAF y pierdes el de la liga. No lo puedo. ¿Te mantienes frío? Sí, le doy el torneo, a ver qué pasa en la liguilla y a ver qué pasa. ¿Qué tal si luego se mete a la liguilla y se mete a otra final? No sé, no lo he hecho. ¿Tú, no, Rodo? Dependerá de las formas. Y aquí yo digo, no hay que verlo fríamente con el resultado, porque igual y pueden ser tres partidos cerradísimos y un gol de último minuto, un penal controversial. Ese tipo de situaciones y que el mejor que estaba haciendo fútbol en la cancha era Chivas, pues ahí yo diría, aguántelo. Y ver también cómo está el equipo, o sea, si todavía tienen esa credibilidad del entrenador o de plano te pueden pasar por encima los tres partidos y el grupo está así de puta, este güey no le creo nada, ahí sí digo, pues vámonos para afuera. O sea, pero yo no me quiero ir solamente con el resultado, yo creo que depende de las formas y luego las sensaciones del grupo. O sea, dices, puta, yo sí le sigo creyendo a este güey, creo que Gago nos puede llevar hacia el título en un momento dado, si es en este torneo o el que sigue, más allá de que nos eliminan en Conca, pero si el partido es muy cerrado y por situaciones así muy, muy justitas te echan o pierdes el clásico de liga, pues ahí yo creo que valdría la pena hablar con la gente, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Hacia dónde vamos? Y yo lo podría aguantar. Lo que yo sí vi, y lo que yo sí vi, Mariano, perdón, flojito, es que creo que le falta plantel a Chivas, güey. Eso iba, John. Creo que le falta plantel a Chivas, güey. Y creo que al Chichero le va a ir bien. Creo que a JJ espero que también le vaya bien. Pero sí entró un chavo, es que Chávez. A Jota lo tenemos esperando. Sí, ni hablar. A ver, pero teniendo eso en consideración, John, te pregunto a ti, porque al emperador lo quiero dejar al último, ¿cómo debería de jugar Chivas, güey? O sea, ¿no cambió contra Siempre Cruz me dejas Azul? Al último. Pues es que al final es lo más importante, güey. Yo no sé, a ver, ustedes que son tú. No. Es que me la revira siempre, güey. No, es que yo digo, si la América le enseñó cómo ganarle a Cruz Azul,
Sí. ¿Por qué no aprendo un poco de esa lección y aplico? Ah, no, no? Pero como pinche equipo no. Chico, no. ¿Ves? Por eso no quería preguntarle al emperador, güey. Por eso te iba a preguntar a ti. Yo por eso digo, yo por eso digo, si en la América le hizo yo me chingo a Cruz Azul, cabrón. Yo sí soy. Pero ya pasó, pero Cruz Azul ya pasó, güey. América es un animal distinto, güey. ¿Sí? Si tú eres aficionado hoy de Chivas, ¿cómo te gustaría que saliera a jugar? A mí me gustaría que Chivas ganara. América, me gustaría, o sea, que Chivas ganara. No va a salir jugando. Colgado del poste. Colgado del poste. No me cuelgo, pero soy precavido, güey. Soy precavido. América es mejor que yo. América es mejor que yo, cabrón. Tiene mejor plantel que yo, cabrón. Tengo que ser precavido, no le puedo jugar al tú. No le vas a jugar al tú por tú al City ni al Real Madrid, cabrón, no manchen. Pero el América, a ver, espérame, güey, el América no es ni el City ni el Real Madrid, sí. No me jodas. En México sí, güey, en México sí. No le pudo ganar a Mazatlán, güey. Oh, bueno, tampoco está. También City sufre con Bournemouth, cabrón, les gana 1-0, cabrón. Pregunta. ¿Qué pasó? 1-0, güey. América, digo, ¿Chivas tiene para jugar con línea de 5? O sea, ¿algún mediocampista lo ven ustedes como para que lo voten de tercer central? No. ¿A quién? No, ¿a quién? Si tienes tres centrales ahí. Pues, pero son tres chamacos, güey. O sea, es el Proyo Briseño y dos chamacos. De hecho, sí metió. Pero Chiquete lo vas a dejar de lateral, ¿no? ¿El Tiba ya no está o ya se hizo malo? Está lastimado, lo chingó el... El Moneymaker, el tiloncito. ¿Y quién era el otro central? A Mateo lo dejas de carrilero. Es el Pollo Briseño, y Leo Sepúlveda es el que está poniendo. O sea, pondrías tres, emperador. Y al Chicote, y el otro. Y el otro que tiene ahí convocado es Luis Rey. Nada que ver con Luisito Rey, pero Luis Rey. Me recordó un güey que sí. Es el que canta, ¿no, güey? ¿O qué pedo? Sí, sí, sí. Es el papá. Llegó con la pata ahí. ¡Joder, Vicky! Le di el grito. ¡Coño, Vicky! Oye. Pero bueno, eso lo hizo contra Cruz Azul, Rodo, y más o menos igualó contra Cruz Azul. Pero América es una bestia totalmente distinta. Tú, Rodo, como aficionado, como entrenador, en el papel que te quisieras poner, ¿cómo le jugarías al América si fueras Chivas? Si fuera Chivas, puta madre, sí, qué güey, pedo. ¿Cómo plantearías el partido, güey? Atrás, güey, atrás, como equipo chico. Yo sí me iría. Yo aguantar, güey. Aguantar y al contragolpe, cabrón. Pero pues es que, a ver. Atrás tienes la velocidad de Mozo, que te puede ayudar para el contragolpe. Tienes a un tipo como Beltrán y el Pocho, que Pocho no te va a ayudar en velocidad, pero sí en distribución. El Oso, aguantar, güey, aguantar los putazos. Es que no, o sea, igual y... A ver, adelante tienes al Piojo, tienes a Cowell, al Cone... Marín. Al Cone, al Chicha, Entraría Chicha y Cowell... Cadwell, ese pinche Cadwell, cabrón. Y Pavel Pérez, ¿no? Pavel Pérez no está convocado. No, de hecho, lo convocaron para el partido pasado por alguna precaución o Chávez es bueno, emperador. No tienes mucho. El hijo del tilón. Mateo Chávez, sí. Este lateral izquierdo. Está chavo, comete errores por. Ah, ese es el hijo del tilón. Sí. Pero entonces, ¿conservador tú también, Rodo? Yo sí me iría conservador. A ver, ahora sí, vamos a lo bueno, güey. Emperador, tú, güey, eres el entrenador, el emperador Gago. ¿Cómo planteas el partido, güey? Ante un América que, estoy de acuerdo con John, es mejor que tú, güey. Al menos en este momento. ¿Cómo lo planteabas? Sí. Yo, bueno, voy a jugar... Ahí, güey, como juegas dice, en casa y cuenta el gol del visitante, güey. ¿Cómo jugabas, güey? Uy, sí es cierto, aquí sí cuento. No, por eso, juego en casa, busco sacar una ventaja, no me voy a tirar para atrás, porque yo sé que el América puede hacer eso, o sea, dice, a lo mejor no tanto, ¿verdad? A lo mejor con Cruz Azul fue diferente, porque Cruz Azul, la gente de experiencia, y bueno, finalmente Cruz Azul lo tiró para atrás, ¿no? No creo que América, ya sería... La verdad, el que se tire vergonzoso, para América, sería vergonzoso. Sí, ya sorprendería a todos, ¿no? Porque. Aunque se los chingue, aunque se los chingue. Es que no debes de renunciar a tu estilo, John. O sea, ese es mi estilo hoy, güey. Por eso, lo de Fernando Gago, creo que su idea es presionar, ser un equipo dinámico, lógico, hay que estar. Pues bien, les hicieron tres en 20 minutos presionando y siendo dinámicos, cabrón. Les hicieron uno. Los otros no contaron, güey. No, Cruz Azul les hizo tres en 20 minutos. Cruz Azul, a la Chivas. Cruz Azul. Chivas. Les hizo tres en 20 minutos presionando, siendo dinámicos y la chingada. Pero presionando muy mal.
Sí, en serio, ¿no? Aquí es que lo que pasa es que uno piensa, o sea, dices tú, a ver, como plantel, dices, todos van a jugar a su nivel, y es lo que estaba hablando. Algunos, si bajan su nivel, pues ya te, o sea, prácticamente estás perdiendo el partido. O sea, no puede bajar el nivel 3-4 jugadores. O sea, por ahí dices, a uno le pasas que no esté en su momento, ¿no? Pero aquí con Cruz Azul fue Cowers, que no funcionó. Todos, fue Poncho, nadie, güey. El Pocho Guzmán. La lateral izquierda, ¿no? Con Chiquitete, que le... Por ahí que con, le... con el Chiquitere. El Chiquitere. Chiquitere. Bueno, les costó a 3 o 4. Pero aquí, bueno, con América, pues uno pensaría, ¿sabes qué? Hay que estar todos al nivel. Entonces ahí ya vienes en el tema táctico, ¿no? De decir, a ver, hay que agarrar a Diego Valdés, ¿no? Que Eri Gutiérrez o... que yo creo que sería el indicado, que es el contención, que ahí estuviera atento con él, ¿no? Y el tema de las bandas, América en las bandas es fuerte, ¿no? Porque a lo mejor Henry Martí, pues con el Pollo Briseño y con el que esté de central, pues aventarse un tiro ahí de fuerza, de que no te agarre, ¿no? Y en la media cancha, pues ya ahí ya el tiro con este... con Jonathan Dos Santos o con Fidalgo, Fidalgo, ¿no? ¿Línea de 5 o línea de 4-3-3? No cambias, emperador, no cambias tu 4-3-3. No, porque si cambias a línea de 5, yo creo que te complicas más, ¿no? 6-3-1, emperador. 4-2-3-1. 4-2-3-1. No, 4-3-3 se te da porque los otros dos de interiores van más a agarrar a Jonathan González o a Fidalgo, ¿no? Y ahí ya te avientas un tiro por las bandas con los laterales. A lo mejor sacar provecho del lateral derecho de América, que Israel Reyes o el quien juegue. Jugaría Cowell. Cowell, a lo mejor ahí aventarte el tiro y el Piojo Alvarado con el otro extremo, ¿no? Que también los laterales, pues me imagino que va a jugar el Chicote Calderón. Casi me convences, güey, pero casi me convences, bueno, emperador. Pero pues la neta... tú tienes que aventarte el... Doble contención, emperador, al oso ahí. Manda al oso también. Con Eric Gutiérrez. ¿Para qué vas a meter doble contención? Un espejo. Para aguantar estos cabrones, güey, si 5-2-3, te van a pintar 5-2-3, emperador. 5-2-3, ¿qué te parece? 5-2-3, güey. Con el Chicharito. Yo creo que está bien el 4-3-3. Yo les quería preguntar a los dos... A los dos que jugaron acá, ¿qué tan dígame, raros son los partidos de la próxima semana de que juegan el miércoles y luego juegan el sábado otra vez, cabrón? Entre ellos, dices tú. Sí, entre Chivas América, América Chivas otra vez, cabrón. ¿Qué tan? Pues a mí casi no me pasó una situación de ese tamaño. Pero a lo que voy es que tienes que pensar en el reglamento de la CONCACAF y el reglamento del... Porque te digo, el partido del torneo... ¿De Liga? Es un partido... De Liga es un partido por 3 puntos. Es más, me parece que lo ves medio menos ese emperador. Sí, honestamente sí. O sea, yo creo que iría yo por el de CONCACAF, de eliminarlos, echarlos, porque es ahí a esa muerte. O sea, finalmente. Entonces, pero ojo, emperador, porque corres un riesgo grande, no sé qué piensen. En el torneo te puedes recuperar y güey, perdí, que la chingada y que lo que tú quieras. Sí, pero te eliminé de la CONCACAF, güey, importante. Pero si pierdes el de mañana, ¿okay? Puta, sí, ¿con qué presión llegas al de la liga, güey? Claro. Sí, bueno, ahí ya cambia, pero nunca estás pensando en perder. O sea, entonces mañana hay que meter todas las canicas, Rodo, si eres chico. Sí, mañana es el juego. No, yo creo que mañana es el juego bueno. No, yo creo que jugando en casa, que me disculpe la afición del rebaño, yo aguantar y al contragolpe. Sí, y luego, de visitante, voy por el gol de visitante. Me vale mal, voy a ser inteligente. Voy a ir por el gol de Chivas, visitante allá. Chivas, que se cierre, dice Rodo. Cierre y busques el contragolpe. Sí. Emperador no tiene con queso. A lo mejor obligas a la América a venirse acá a abrirse un poco. Tienes que aprovechar la condición del local. Te vas a la Azteca y allá vas a buscar el gol de visitante. Órale, cabrones, acá ahí les va el chahuistle. Pero mira, sí, yo estoy con el Rodo, la verdad. Mañana, cuidado, cabrón. Es que mire, el emperador dice, no, me la juego acá, me la juego allá y me la juego en todos lados, pero tiene el nivel, emperador. No. Por ejemplo, güey. A ver. El Pollo Briseño. ¿Cuántas veces jugaste este tipo de partidos, Mariano? ¿Cuántas veces jugaste este tipo de partidos? Liguillas.
Y qué es sacar ventaja de en local, ¿no? ¿Y qué decías? Ya de visitante, pues ya ves ahí cómo lo manejas, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo te pregunto es, tú dices, no, me la juego acá, que se avienten un tiro acá. ¿El Pollo Briseño tiene la capacidad, después de lo que hemos visto en estas jornadas, de detener a Henry Martin? Mateo Chávez por izquierda, Alan Mozo por derecha. Es que si vas hombre, jugador por jugador, pues el único que sobresale en todos es el Chicharito. Y dirías, y a lo mejor ni juega, güey. Es el más chingón, por eso. A lo mejor ni juega, güey. Entonces, por currículum, pues dices, el Chicharito es el más chingón. Pero no está en su ritmo, ¿no? Pero por momentos, emperador, por momentos. Es por eso que yo creo que no puedes jugar al tú por tú, emperador. Hoy, John, hoy. O sea, mañana. Mañana miércoles. Pues lo que dices tú, emperador. O sea, dices hombre por hombre, son mejor que yo. Es lo que hay, o sea, con eso. Pero entonces juega de acuerdo a tus armas, no juegues al tú por tú. No, pues si no, entonces, ¿cómo vas a pensar en? O sea, ese equipo grande, Chivas, tienes que pensar en ganar, en títulos, en. O sea, matar o morir, el emperador es un gladiador, güey. Matar o morir. Es kamikaze. Claro, sale del Coliseo en hombros en la camilla, güey. Es que la historia de Chivas siempre ha sido así. O sea, yo estuve ahí 4 años y siempre era lo mismo. Nunca nos hacían favoritas. ¿Pero qué equipo qué equipo tenían ustedes, emperador? No manches, güey. Y no nos hacían favoritos. No, pero eso porque Televisa le metía lana ahí para que la... Claro, güey, es otro pedo, güey. Pero hoy este plantel, güey, no sé, güey. Yo no sé si sería inteligente jugar así por parte de Fernando Gago. Que valga la pena mencionarlo, entonces en Argentina le costó trabajo, güey. Hay que empezar a promover que Chivas se tiene que reforzar más, que tiene que traer jugadores de más nivel, ¿no? Pues sí, tendrían que hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso ya es cosa de ellos, nosotros no nos incumbe. Si eres América, señor Landeros, y eres Jardine, el megaceso del fútbol mexicano, ¿cómo plantearías este partido? Teniendo en consideración, uno, que eres mejor que el rival, y dos, que la presión la tiene Chivas porque le acaban de pintar la cara. ¿Cómo saldría? Mismo estilo de América, y voy a cargar todo mi equipo hacia la banda derecha. O ¿cuál sea, mismo estilo? Fire. A ver, ¿cuál mismo estilo? El estilo que, de que el único asterisco que tengo con Cruz América Azul, fue el de Cruz Azul y el de Tijuana. El resto yo creo que ha jugado más o menos similar. Okay, o sea, al final, Fidalgo con Jonathan Dos Santos en el medio, Diego Valdés de enganche, Quiñones por izquierda, Henry Martín en punta, por derecha se hacen dejas. A mí creo que me gustaría Jafairo por el desequilibrio y por la velocidad. Creo que ahí les puede meter un pedote, sea si es Chiquete con Mateo o si es con Sepúlveda de nuevo. Digo, va a mandar a Javier, yo creo. ¿Cómo se llama el otro chavo? Sí, Sepúlveda, ¿no? También se llama. Sepúlveda. Leonardo Sepúlveda. Leonardo Sepúlveda. Ahí yo los meto en pedos, cabrón. Y atrás, pues digo, ahí la neta es que me les mando ahí al Chicote también. Güey, ves la alineación de América, MP, y la verdad que... No, sé precavido, cabrón, no te la juegues a lo... Imagínate un chicotazo ahí. No te la juegues a lo pendejo. Es que imagínate, así jugar los partidos siempre que Chivas esperas, no. Italia, güey, ¿no? Así fue campeón Italia en el 82, cabrón. Le tocó con Brasil y Argentina en el grupo y se los chingó a los dos, cabrón. Sí, laterazos de Bruno Conti y Paolo Rossi, güey. Pero es que Chivas también te puedes... ha tenido partidos de jugar al tú por tú, o sea, ha jugado bien, o sea. Claro. Lo que no ha mantenido es la consistencia, es lo que... Ahora, dice. ¿Pero contra qué nivel de...? ¿Pero equipo? ¿Contra quién, emperador? No, bueno, lo ha hecho contra el mismo América. A San Luis, a Juárez, a Toluca, a Mazatlán. Mira, al que me sorprendió que lo borró fue Pumas. El torneo pasado que llegó a la final Chivas, ¿no eliminó al América? Sí, lo eliminó. Y no jugó al tú por tú y no jugó atrevido, pues jugó así y no tenía... ¿Tú ves a ese América de esos dos torneos igual a este? Más similar. Similar, y a Chivas, porque lo hacían favorito. ¿Y a Chivas cómo lo ves en cuanto a rendimiento? Del que llegó a la final a este. Ahorita bajó a su nivel. Ahí está, ahorita no lo veo como favorito. Por eso lo estaba diciendo. Entonces te tiras atrás, güey. Pero es que no puedes renunciar. Estoy preguntando. No, emperador, voy a comprar un equipo, ya me estás haciendo dudar, cabrón, De no, ponerte ahí, pinche terco, cabrón. Ver, no, pues no, para no. Eso lo vas a contratar, ¿no? O sea, el emperador tiene una idea. Pero para que sea dúctil. No, bueno, eso hay que ser dúctil. Esa es tu idea, güey, no la del emperador. Porque si yo me tiro para atrás y me ganan o hasta me golean,
me van a matar y me van a correr así, porque van a decir, no, pues no, que este cabrón y que esto, o sea, es que en base al trabajo, yo creo que... En la televisión lo decía muy fácil y que ahora que está acá... No, es que yo creo que Fernando Gago lo ha demostrado, o sea, ha tenido muy buenos partidos en este torneo, en este mismo torneo. Entonces no puedes transmitirle a los jugadores a la mera hora renunciar a tu filosofía, decir, me tiro para atrás y entonces el jugador no sabe ni qué hacer. O sea, tienes que trabajarlo también. ¿Por qué América sí puede hacerlo, Rodo? Porque tiene un plantel más vasto, tiene más calidad, creo yo. Viene de ser campeón. Yo creo que tiene todos los elementos para poder hacerlo y esta era la pregunta que les tenía. O sea, tú siendo entrenador, o sea, por ejemplo, poniéndote los zapatos de Jardine, ¿cómo transmites el mensaje a los jugadores para que no la tomen como dice el emperador de que puta este cabrón no confía en nosotros y que quiere que nos echemos atrás? O sea, ¿cómo le haces para comunicar ese mensaje que hizo Jardine a todos los jugadores de la América? Porque en cuanto a ego se refiere, está muy cabrón, ese vestidor está muy cabrón de manejar. Pero para que te crean y que ejecuten el plan que le salió bastante bien contra Cruz Azul. Pero ni siquiera sabemos si eso es un problema de que tengan, Rodo, la verdad, de que se hayan echado para atrás o los echaron del... No, lo explicó Fidalgo en una conferencia de prensa. Sí, lo sabemos, señor Laguna. Fidalgo lo explicó muy bien en conferencia de prensa. ¿Que estaban molestos? El planteamiento. No. Sí, el planteamiento. Pero yo te lo apuesto... Que no podían salir a presionar, por ejemplo, por lo de Eric Lira. Digo, ahora sí que no comprendí todo. Bueno, lo comprendí, pero no lo puedo explicar yo muy bien. Pero al final lo explica de maravilla, lo desglosa muy bien. Ahorita puedo encontrar el sonido si quieres, señor Laguna. Muy bien, tarea. Nada más rápido para aclarar. O sea, una cosa es que el rival también te tire para atrás. Yo siento que no planteó eso de decir, me tiro para atrás. Yo creo que no les podía... quitar el balón, y entonces dice, pues... Fue sobre el partido. O sea, es que uno lo hizo también. O sea, yo me acuerdo partidos que decías, güey, por más que querías presionar, el rival era muy superior, y decías, pues me tiro para atrás. O sea, te tiraban para atrás para amontonarte y buscar que no te hicieran mucho daño. Y eso es lo que puede pasar con Chivas. O sea, puede pasar con Chivas. Pero ojo que en los primeros 15, 20 minutos del América Cruz Azul, América le tapó todos los circuitos de pase a Cruz Azul, ¿eh? O sea, le quitó la pelota, hizo que la dividiera, metió el gol a América y entonces le cedió la iniciativa, ¿no? O sea, no lo tiró atrás. Si quieres, vamos a escuchar al padre de la patria, amigo. Ahí va el padre. Es que el partido del otro día de Cruz Azul, tú puedes interpretarlo de muchas maneras. Puedes pensar que se hizo un planteamiento en el que tuvimos un bloque medio esperando para contraatacar porque estábamos cansados, o al final puedes analizar un poco lo que estaba jugando Cruz Azul. Lo que digo antes, Cruz Azul te juega con tres centrales, que en realidad solo uno es central, porque Piovi tiene un pie que no es de normal en un central. Eric Lira es un 5 en contención. Entonces lo que te hace esa línea de tres que ponen es que quieren atraer la presión, tienen un buen juego posicional con Charlie Gutiérrez y Farabelli en medio campo. Entonces, si tú quieres ir a presionarles en ese sentido, creo que ahí le estás dando una ventaja a ellos. Nosotros lo que hicimos fue analizar el partido, ver cómo poder ganarlo de la mejor manera, y la mejor manera, para mí, estoy muy de acuerdo como lo interpretó André, esto se trata de ganar y jugar bien al fútbol, no es... soy simplemente tocar la pelota o hacer regates y todas esas cosas. Jugar bien al fútbol es interpretar los partidos, es hacer lo que toca en cada partido, es jugar práctico, es saber lo que toca, y el otro día tocaba eso. Y así ganamos el partido, pudieron ser más goles. Es verdad que Cruz Azul sacó la línea muy bien y los goles fueron en fuera de juego, pero tuvimos ocasiones muy claras. Va a ser técnico el güey, ¿eh? No, o sea, más de esto, ¿no? Creo yo, deberíamos de tener en el fútbol. Más jugadores que interpreten de esa forma lo que se tiene que hacer. Ahora, asterisco. Tiene toda la razón Fidalgo, pero ¿no? Es posible ir a presionar a un equipo como Cruz Azul, porque América lo hizo en los primeros minutos. Simplemente necesitas, por supuesto, orientar, hacer predecible al rival y sobre todo mucho desgaste y compromiso físico, ¿no? Físico me refiero a que, por ejemplo, Chivas salía a presionar a Cruz Azul y salían muy desordenados, salían a destiempo, no lo hacían coordinados. Y cuando lo haces así, pues las virtudes de Cruz Azul salen a la luz. Si América hubiese presionado todo el partido como lo hizo 15, 20 minutos, lo cual es imposible,
Yo estoy seguro que le mete más de uno a Cruz Azul, ¿no? Después, evidentemente, pues lo que dice Fidalgo, estábamos cansados tal vez, nos tiramos un poquito atrás, pero de que es posible, ¿eh? Porque, porque se ha podido presionar. Ah, no. El otro día, Emperador, me platicabas del pedo jugar contra Brasil, cabrón. ¿Cómo? Que lo difícil que era enfrentar a esos cabrones. ¿A poco? Pero es Brasil, güey. Es Brasil. Es un equipo superior a ti, güey. Entonces pero tienes que... No vas a morder allá arriba y voy a jugar igual. Pero ese es el ejemplo que te daba, que jugábamos al tú por tú. Porque si tuve... A ver, como ahorita que me están preguntando. Voy a enfrentar a Brasil en esa época que estaba Romario, estaba Ronaldo, el fenómeno, estaba Rivaldo. Estaban los buenos. Sí. Ronaldinho. Claro, Roberto Carlos y estaba Cafú y... ¿No estaba ser Roberto? No, ser Roberto. No, ¿El del Bayern? No creo. Sí. No, estaba Leonardo y bueno, la cosa es que si nosotros, a ver, saliéramos con miedo, pues güey, todos atrás. Entonces decíamos, pues salíamos al tú por tú, ahí es donde se impone la calidad, ¿no? O sea, y ahí es trabajo... de la técnica, de la calidad, recorridos, todo eso de que tienes que hacerlo casi perfecto, porque con una que te equivoques ante estos equipos, cagaste. Entonces cuando te vacunan, y es lo que nos pasó en ese partido que hablo mucho siempre de ese juego, que fue un partido amistoso en Miami, que al minuto 20 ya llevamos 3, o sea, 3-0, porque Romario y Ronaldo se movían muy bien, la técnica, todo, y entonces, la verdad, como defensa... tú salías a presionar, te la tiraban al espacio, controlaban bien y pum, decías, me espero, te encaraban, tiraban y no te tiraban a la tribuna. Ahora, estamos hablando de jugadores históricos en el fútbol mundial, güey. Acá es Cruz Azul y América, güey. O sea, no les digo, no los estoy basureando, pero o sea, es posible, güey. O sea, es posible defender a este equipo de Cruz Azul, porque yo te soy sincero, ¿eh? O sea, Antuna es un extraordinario jugador, pero Rotondi, güey, o sea, de verdad Rotondi, güey, le tienes mucho miedo a Rotondi, güey. No, güey, le tienes mucho miedo a Sepúlveda, güey. O sea, que son buenos jugadores, no lo digo que no. Le tienes miedo a Farabelli, güey. O sea, a Charlie tal vez, pero a Farabelli, a Gutiérrez. O sea, te estoy repasando, la saca bien Piovi, Lira es Salcedo del otro lado, no está en su mejor nivel, güey. O sea, creo que es un muy buen equipo el de Cruz Azul como tal, pero creo que es posible presionarlo, güey. O sea, no es que digas, puta, güey, es Romario y es Ronaldo, güey. O sea, ahí lo entiendo, Emperador, pero contra este Cruz Azul, yo creo que es posible, güey. Es posible. Y se entrena bien y si los haces predecibles, lo puedes minimizar y mucho. Tan es así que Pachuca lo hizo, güey. Pachuca en el primer partido. Es lo que decía Fidalgo, que tiene razón, es interpretar los juegos. Es lo que hablamos muchas veces del tema de que tú, no, como jugador, Mario, ¿te acuerdas que decíamos, no tienes que estar esperando que el técnico te diga, están jugando dos delanteros? Ya tú decías al contención, métete como tercer central porque necesitamos a alguien que esté sobrando. Entonces es interpretar el juego, ¿no? O decir, ¿sabes qué? Salgo a volantear, salgo a presionar, me quedo. Entonces estar es una constante de romper, que decía la Volpe, así lo manejaba la Volpe. De romper, ¿no? De decir, que rompes las líneas, ¿no? O sea, no necesitas estar de que, línea de 4 y que línea de 3 y que no, me muevo. Entonces, es interpretar el juego y es lo que la verdad lo explica lo muy bien Fidalgo. Fidalgo. Sí. Ya te convenció el América, Emperador, entonces. No. Pues que se tire atrás, güey. Bueno, son tres clásicos que evidentemente, si el América los pierde, a ver, ¿ustedes a quién le van de veras? No, yo le voy a los Pumas. Al Toluca, señor Suárez, al Toluca. Pero a ver, ¿quién piensa que va a ganar? Okay. América gana 2-3 y el tercero lo empata. Sí, yo creo que América no pierde. Yo creo que el partido interesante es el de mañana. Yo también. El de mañana. Empata el primero del partido de ida y los ¿mañana? Otros dos los gana América. Y los otros dos. América y gana el torneo. Y gana la liga también. Sí. Y luego le sigue Monterrey a Chivas. Y fuera Gago. Ah, cabrón. No, pero eso ya es lo de menos, señor Laguna. O sea, ya lo de menos, güey. O sea, imagínate que pierde. Señor Laguna. Igual, imagínate que no avanza, que pierde la liga, que pierde luego con Rayados. ¿Cómo va a ser lo de menos? No, pues van a estar bien emocionados los chivermanos. Ya no van a llenar los aeropuertos, señor Laguna. Pero a ver, del siempre, otro lado. Siempre llenaban los aeropuertos. Siempre los han llenado, Rodo. No te preocupes. Al Toluca.
Nadie se para ahí. A ver. ¡Epa! Pero ganamos, pero ganamos. Nomás mercader. A Mauri, cámbiale al Gen Aeropuertos FC. Oye, si los pierde América del otro lado, que es una posibilidad también, ¿qué pasaría con Jardine? Tiene crédito. Todo tranquilo. Tiene crédito. Papá, tiene crédito. No pasa nada. O sea, no lo van a correr, no fuera Jardine. No. Va a haber un sector que va a pedir la cabeza. Sí, ya sabe cómo es la afición de la América, ¿no? Van a empezar con que fuera Jardine. Ahorita en los primeros tres partidos ya había gente de que si no gana el próximo se tiene que ir Jardine. No me importa de que venga a ser campeón. Acá lo importante es que Tranquilo, Rodo. Entonces, fíjate nada más, ¿eh? Se dice que se le exige más Jardine que la América. Jardine tiene crédito. Yo creo que tiene crédito también. Pero acá ustedes me están diciendo que si Chivas pierde América. Los tres, ojo, pero si América pierde los tres, no pasa nada. América viene de ser campeón. Yo creo que pase lo que pase, en los tres partidos, los dos técnicos siguen. Ok. Los dos técnicos siguen. Pásenlo. Si golean a Chivas en los tres, eso puede ser. Si 3-0, ya no sé. Yo no creo tampoco, porque creo que es un accidente y sobre todo con rivales que se conocen tan bien y que se van a enfrentar tan seguido, va a ser muy difícil. Por ahí puede pasar una vez, pero no en las tres, creo. Es que Chivas necesita ganar uno, cabrón. Sí. Más o menos. Y no conceder, señor Laguna, mañana. Es importantísimo que Chivas no conceda. Importantísimo. Porque este Chivas no mete muchos goles, ¿no? Pero no se estaba defendiendo, entre comillas, tan mal. Entonces, si no concede... Mete más que el América, ¿no? ¿O no? Ah, no, ahora sí metió el América. Mi hot take es que Chicharito va a meter gol. Esa es la otra pregunta. ¿Iniciaban a Chicharito? No, para este no. Para este no. Entonces, ¿para cuándo, güey? Segundo tiempo, 45 minutos. Ustedes me dicen que este es el importante, güey. Sí, pero hay que ser precavidos. Yo digo que está para 45 minutos y lo metería para el medio tiempo. ¿Los 45 minutos primeros o los últimos, güey? Los últimos. Sí, los últimos. Señor Laguna, usted también. Los últimos también. Y a lo mejor para el tercero ya puede y la chance iniciar, pero... Qué conservadores. Yo creo, le veo al Chicharo movimiento. Inteligente, señor. Casi nadie hace en la Liga MX, la verdad. Ojalá le vaya bien a Javier. Ojalá le vaya bien. Le hace falta a Chivas mucho. Ahora, la mejor defensa del torneo es la del América, cabrón. Chivas concede goles como la chingada. Pero ese número no me lo venda, señor Laguna, ¿no? Porque de esos ¿cuántos ha salvado? ¿Cuántos ha sido pura Malagón? Pero es parte, mire, yo siempre le dije al Rodo hace mucho tiempo en la NFL, Rodo, no te fijes cuál es la mejor defensiva, ¿sí o no, Rodo? ¿Cuál es la defensiva que permite menos puntos? Eso es lo que tienes que ver, cabrón. Pero es otra vez. No importa que les corran 200 yardas, que les corran por pase, pero por aire. Si al final no entran. Pero eso es otro deporte, John. No, es lo mismo acá, hijo. Eso es otro deporte. No concede América acá. No, evidentemente. Que lleguen y Malagón saque 3 o saque 4. Es parte del equipo, cara. Ahora. El pinche Paraguay con el Tata Martino le alcanzó para llegar a una final de Copa América, sí, güey. Sí, también a Grecia. A Grecia también. También a Mourinho con el Real Madrid y también. Récord de goles, señor Trujillo. La Liga de los 100 puntos con el Porto, 121 goles en la temporada. 121 goles y 100 puntos. Con el Porto también defendía muy bien. Pero no jugaba así, Johnny. Con el Porto tenía un equipazo para jugar para adelante y jugaba muy bien para adelante. Pero tenía una defensa. Eco, Carvalho. Ahora, si tu figura es el portero, no estás defendiendo bien. Por más que te salve el arquero, no estás defendiendo bien. No sé. Entonces, en el fútbol, eso de que, no, pues si no la meten es lo importante. Puede ser, pero ¿por cuánto tiempo, no? O sea, hasta que deje de ser, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a decir? Ah, cambio al portero, güey, porque me siguen llegando igual. ¿No? Que fue lo que le pasó al América, güey. O sea, en Malagón no estaba, le llegaban mucho, dijeron, el portero es el malo, güey. Pusieron a Malagón, Malagón lo salvó, y ahora dijeron, ahora sí estamos defendiendo bien. No, güey, te está salvando Malagón. ¿Qué es lo que ha pasado en este torneo, güey? ¿No? Malagón los ha salvado muchas veces. Tigres defiende mal. América defiende mal. Sí. Pachuca defiende con la pelota, ¿no? Que es otro estilo de... Y concede un chingo de goles, cabrón. Sí. Que no está en el negocio. Como arriesga, se abre, ¿no? También. Exacto. Digo, pues no defienden bien. Sí, no está bien, yo estoy de acuerdo. Ganan los partidos. Hay un riesgo siempre, lógico. El hecho de ir a buscar al rival, hay un riesgo, siempre va a haber un riesgo. Entonces hay técnicos que son cagones y no se atreven. Y hay otros que sí. Por decir algo. Pocas palabras. No, bueno, la verdad que van a estar bastante interesantes los 13 clásicos, que es lo que acapara ahorita la situación del fútbol mexicano. Hay mucha más actividad, señor Laguna. Está la Champions League, está la CONCACAF
la Conca Champions Cup. No sé si quieren hablar de Champions League rápidamente, o quieren hablar algo más de Liga MX, porque la verdad que el resto de Liga MX, la verdad, o sea, no sé si a ustedes les importa Tigres o les importa Rayados. Ahorita no hay gran cosa. El emperador ya me hizo caras, güey. No, Rayados, tú, este Canales que siempre le tiras, mira, ahí te está respondiendo. Haciendo goles y siguen, es el único invicto. Explotando la bomba. Ya fuera de broma, creo que Rayados, ahí va, sí, de a poco, y jugando un estilo que a mí en lo particular me gusta, aunque contra los equipos de su liga no se ha visto tan dominante. No, el equipo del Tan Ortiz. Los Tigres, emperador, sufriendo de 0-0. 0-0 acabó. Sí, 0-0 y salvándose contra Orlando. Los dos tuvieron. Parejo. ¿Eh? Sí, parejo. Pero es lo que hablamos de ida y vuelta, ¿no? Es lo que puede hacer América en Chivas. O sea, ahorita Tigres saca la ventaja y ya en Monterrey va a ser diferente. Sí, está bien, pero ¿cuál ventaja si no anotaron, emperador? Les anota Orlando acá y se meten en un pedo. Es una ventaja irte con el empate. En estas eliminatorias, Creo que no, emperador. Yo creo que tan importante como ganar es no conceder en casa, acá. Sobre todo en el primero. Cuando el gol de visitante cuenta, acá. Porque si Orlando hace uno, ya te obligó a ganar. Es más factible que ganes en casa, es más factible que ganes. Pero no pueden avances, conceder, ¿no? Ese es el pedo. Te obligan a meter dos. Ahorita que, bueno, van a tocar el tema de la Champions, ¿no? A ver, el Bayern Múnich perdió 1-0 allá en la. Pero en no, Italia, no, cuenta, en Roma. No cuenta el gol de visitante en la Champions ya. Bueno. Es un ejemplo de que perdió le dio la vuelta y en casa le dio la vuelta. Sí, ¿no? Sí, tú dirás, Ciro Immobile tenía una oportunidad resultado. Inmejorable. Sí, tuvo el pinche Immobile una para ponerlos arriba y no lo convirtió ni pedo. Pues sí, pero, sin llorar, cabrón. La calidad, güey, la calidad. Pero pues, hubieran quedado 3-1 y hubiera avanzado el Bayern, ¿no? Sí, finalmente, sí. 3-2. Y también tuvo más, ¿no? Bayern tuvo varias ocasiones. Yo honestamente... ¿no? Antes de pasar a Champions, lo que veo acá en la CONCACAF del Norte es que ya cada vez le cuesta más trabajos a los equipos mexicanos, Ya no sacan ventaja. Bueno, el Herediano echó al Toluca, perdón, Rodo, pero había que traerlo. Pinche implosión, güey, no mames. Que ganó el Robin Hood Herediano, por cierto. Sí, güey, yo le tenía todas mis canicas ahí al Robin Hood, que a un pinche sheriff de Lockley se la llevó. ¿Esos son primos del Tottenham Forest, señor Laguna? ¿Los del Robin Hood o qué? Claro, pertenecen. Mismo dueño. Robin Hood y Tottenham Forest, güey, claro. Bueno, pero los equipos mexicanos, Pachuca 0-0. Y Tigres 0-0, ¿no? Entonces les está costando, ¿eh? Cincinnati juega Cincinnati contra Rayados, a ver qué tal le va el equipo de Rayados. El regreso de Brandon Vázquez. Berterame, ¿no? Que suena que a lo mejor sale de Rayados para incorporarse a... ¿Qué harían si fueran Berte? Yo me iba, no mames. O sea, dice, está pagando, bueno, aparte de lo que paguen, pero le darían un sueldo del doble, ¿no? De lo que gana. Sí, el doble de Rayados. Tendría que pagar Portland 15 millones por la cláusula de rescisión y su sueldo sería el doble de lo que gana en Monterrey. Pero ojo, esos 15 millones es para el club, no es para el jugador. Es para el club, sí. No es para el jugador. El jugador se lleva una porcentaje. Parte, pero sí lleva algo, ¿no? Claro, sí lleva porcentaje, algo, ¿no? Sí, pero no es de que los 15 millones son para verte. No, sabe, pero ¿cuánto se lleva? ¿El 30? 25% según lo que no está mal. Ojalá y esté en el contrato, porque los equipos mexicanos luego no los cabrones ni creo que el nada. 50% le corresponde al Atlético de Madrid todavía. Pero sería el 50% del 75%, ¿no? Exactamente. O sería del 100%, le pagan el 50%, claro. Y el 25% del 50% es para Berterame. O sea, está arreglado, ¿no? Según claro, cómo está especificado. Y viéndolo fríamente, yo creo que yo me iba, ¿no? La verdad, te doblan el sueldo. A ver, espérame. ¿Sabemos cuánto va a ganar? Emperador, siempre nos dices que hay que ir a los del norte, que hoy todos escogen los del norte, y ahora me estás diciendo que se vaya de Monterrey a Portland. Pero porque en México son los que mejor pagan. Aquí le van a mejorar sus. Pero en Portland no... ¿Cuánto gana más o menos? No sé cuánto gane. Debe de estar ganando 100, yo creo. 1.5 debe de ganar, ¿no? Yo creo. Pero hay que decirle que acá sí se paga impuestos, ¿eh? Allá. Sí. A veces se. Bueno, lo bueno es que no está en California, si no me lo atoran. Claro. No, lo que pasa es que los jugadores de repente en México no es que arreglen libre de impuestos, sino que los impuestos los paga el club, ¿no? Como sucede a veces también. Que los retiene el club, o sea. Y después el club los paga.
Claro. Exactamente. No, no es que los pague el club. Es no, no, sí, lo, sí los paga el club. Acá, está, sí acá, el está, club. Acá tiene un salario de 6 millones de pesos, según dicen por acá. No, o sea, me refiero, Mariano, que los paga el club porque no es tanto, tú arreglaste, cabrón. En lugar de 3, arreglaste con 5 o 6 y el club es el que sí, te termina, o sea, dando libre. O como sea, funciona, libre. Exacto, como funciona, sí. Tú como jugador dices, yo quiero que en mi bolsa me quede 1 millón y si ese millón tienes que pagar $500,000 de impuestos, el club paga esos $500,000 y a ti en tu bolsa te queda 1 millón, sí, ¿no? Que eso, así sí, funciona sí. En México. En la MLS no funciona así, ¿no? En la MLS arreglas un número total y, bueno, de hecho, del cheque que te llega, de cómo te paguen, te retienen impuestos. Pero porque además acá, te ponen 401k, te ponen seguro social. Más beneficios. A ver, dos preguntas para ustedes. Primero, ¿esos 6 millones son al mes? Sí, seguramente. 6 millones de pesos. Rodo, sí. Son al mes, ¿no? Que son $350,000 al mes. Que a mí se me hace poco, ¿eh? Pero, a mí también. Bueno, si le multiplicas ya por 12, pues ya son, ya son 3 millones y medio al año. No dudo que le puedan llegar a dar 5. ¿4? No, dice que le van a dar el anual, güey. No, como va a ganar 350,000 al año. No, 6 millones de pesos es muy poco, güey. Es lo que ganas tú, Rodo, y no. Y nomás vas a comentar partidos. Sí, güey, nada más comentas partidos, cabrón. Pues arréglense bien, cabrones. Arréglense bien, güey. Yo no sabía que pagaban. La otra, Mariano, yo creo que puedes arreglar acá que te paguen libre de impuestos y que no, alguien se encargue. No puedes. No, no, pues pides puedes. Una cantidad mayor. Exacto. A lo que me refiero. Pero no puede, o sea, sí puede. A mí yo le puedo decir, quiero que me den 5 millones libres, ustedes saben. Sí, pero, wey, igual y no. Sí, güey. O sea, sí puedes arreglarlo, ¿no? Pero se sube muchísimo la cantidad y evidentemente claro. Sabemos nosotros cómo se manejan las instituciones de este lado, NFL, NBA, MLS, hay cierto presupuesto que hay que cubrir y entonces yo lo veo muy difícil, ¿no? Que se pueda manejar de esa manera. Evidentemente lo que ellos te ofrecen es teniendo en consideración los impuestos que te van a retener, ¿no? Si te doy X cantidad, pensando en que se te tienen que retener X cantidad de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, ahora, finalmente sería un muy... Llegó de 23 años, ¿eh? Se me hace poco, sí. Rodo, 350 al año, ¿eh? Lo que me llama la atención, que Portland esté buscando, ¿no? Porque al Cabecita Rodríguez también es un hecho, ¿no? Que él se lo lleva. ¿Los dos van? Bueno, quieren a los dos. Entonces están invirtiendo dinero y están llevando jugadores importantes, sí, ¿no? De la Liga, claro. MX. Y no que su América, el América, ven, Cabecita Rodríguez, dile que el América, güey. Por eso, o sea, mira, me preocupa, no me preocupa, me ocupa como aficionado y admirador de la Liga MX, que ahora, o sea, entre comillas, ¿no? Los jugadores importantes están diciendo, ya mejor me voy a la MLS, ¿no? Porque me pagan más. Y están dejando equipos grandes, ¿no? Entre comillas, bueno, no entre comillas, grandes de México, el América o el que más paga como Rayados, ¿no? Entonces, para ganar títulos, pues que se queden en América y en Rayados, porque si tú me pones, oye... Popularidad más bien, ¿no? Popularidad, ¿no? También. Bueno, pues América es el actual campeón, Emperador, y Rayados está ahí, no, digamos que más o menos siempre peleando. Pero en el tema económico les están ofreciendo una mejoría, ¿no? Porque si me dijeras, bueno, van a llegar al AFC, van a llegar a Columbus Galaxy, Crew. Al Galaxy, no, señor Laguna. Los que tienen chance de quedar campeones acá, en este año. No, pero Galaxy es un equipo importante acá, de todas maneras. Es un equipo que tiene los reflectores, Es como llegar a Cruz Azul, es un volado, ¿no? Todavía no lo sabes. Porque dices, híjole, andan bien, andan mal. Pero Columbus Crew anda muy bien y tienes chances de ser campeón. El AFC es garantía de estar peleando títulos. Pero va a ir a Portland, que es un equipo que ya ganó títulos, pero que no es de los primeros, ni siquiera en el oeste, pensando en terminar. Pero parece que quieren volver, ¿no? Sí. Por lo que veo, lo que están invirtiendo, pues quieren, ¿no? Otra vez pelear títulos. Bueno, pues ahí están las posibles transferencias. ¿Cómo me parece el salario de este güey? Se me hace poco eso, aunque bueno, llegó Chavo, llegó Chavo de San Luis, tiene 23, 24 años. Y vete, qué curioso, porque en la Lisco se lesiona ahí, se fractura el tobillo, Sí. Yo estaba en ese partido de Monterrey. Ahí en Portland. Y dices, ay, güey, o sea, como que te queda esa sensación, dices, porque se quejaron mucho, me acuerdo de la cancha de pasto sintético, ¿no? Y justo sintético, de los viajes, de que no iban al cine. Se fracturó así del cine, ¿verdad? Que por eso no ganaron. Pero justo se fracturó Berterame y mira cómo va a regresar, ¿no? A Portland.
Bueno, es una buena oportunidad para él desde lo familiar y obviamente pues llegar a una liga donde juega Lionel Messi y Luis Suárez y todo esto, pues también viste, güey. Seguramente te ven más a nivel internacional. En Europa, señores, en Europa, ¿les gustó lo que vieron hoy? La verdad que a mí los partidos me parecieron... Pero me gustó que avanzaran los buenos. Pues la siempre verdad, pasa, que avanzara, PSG, que bueno, no se van a meter a la Real Sociedad, hijo, porque... Por eso, no, nunca pasa. Mira que me cae bien la Real Sociedad, pero dices, no, no manches, güey, ¿no? La verdad que... circulando, ¿no? Porque entonces ya tenemos a dos buenos, mañana avanzará el Real Madrid, quiero pensar, y avanzará el City, ya de los ocho ya hay cuatro muy pesados, ¿ca? Y la verdad que se pone bueno la siguiente fase, ¿no? Y es lo que decía Tuchel hoy, ¿no? Que peleas para acabar en primer lugar del grupo y para que te toque alguien más o menos accesible en esta ronda y poder aprovechar y entonces ya en cuartos de final, pues a ver cómo nos va, ¿no? O sea, la Real Madrid... formato para el próximo año. Sí, es distinto, más estilo una liga, Rodo, ¿no? Superliga, tiene tintes de Superliga. Literalmente sí, es una Superliga. Esa va a aparecer la Superliga, vas a ver. No sé ustedes, pero a mí se me ha hecho, o sea, me sobró la fase de grupos y cada vez más aburrida la fase de grupos de la Champions. Yo lo veía como un cambio necesario. Desde que la dejamos de hacer nosotros. Pues, además, sí, la verdad. Te digo una cosa, esta fase de eliminación también me parece que sobra. O sea, Manchester City y Copenhague. ¿No? O sea, güey. No, en serio, ¿no? O sea... digo, Real Madrid, Leipzig, porque bueno, está ahí medio peleando, etcétera. Sí, pero hoy que fue PSG, Lazio, Real Sociedad, güey. O sea. Lazio, Bayern Múnich. Sí, la Lazio. Sí, pues, no. Pues sí. A mí estuvo de más, ha estado de más, pero bueno, hay que hacer dinero, ¿no? Por eso digo que siempre pasa lo mismo, señor Laguna. Los buenos pasan a menos que algo extraño se dé y la verdadera Champions empieza hasta la siguiente ronda. Claro. Ahora, ¿cómo va a ser el nuevo formato, Rodo? Mira, se los pongo. A ver. Ahí le va, señor Laguna, ¿para qué? Hay que tomar clases, güey. Pero nos va a poner el video porque dura como 10 minutos. Video. Pues, no, pues, tranquilo, rápido. Pues estaban diciendo que le estaban copiando a la Liga MX, ¿no? Al formato que no sé qué. Es claro, tipo... A ver, ponga atención, señor Laguna. ¿Qué hubo? Regrésele, señor Landeros. A ver, 36 equipos. Pasas directo, ¿no? No hay tanto grupo, no hay tanto pedo, directo. Los ocho primeros pasan primeros. Directo. De la tabla general y del 9 al 24. Al 10, al 20, sí, otros 8, ¿no? Son 16 más. Para sacar otros 8, ¿no? Y ya ahí viene la fase de eliminación directa. Del 9 al 24 tienen una fase de eliminación. Exacto. Entonces, a un juego, ¿no? Igual que la Liga MX, señor Laguna, ¿ve? Y tanto que nos critican a la Liga MX y ahí están copiando todos. Copiando todos, güey. A ver, ¿por qué no hicieron que el que más puntos haga? Y el que más puntos haga ya no sirve, señor Laguna. La Liga. Sí, va a jugar en casa. Va a jugar en casa el que más puntos haga. Sí, nada más. Los primeros 8 jugarían en casa, ¿no? Nada más. ¿Le gusta, señor Laguna, o no? No sé, tengo que estudiarlo un poquito más, no sé. ¿Emperador? Sí, me gusta cuando eliminación directa y todas esas cosas, ¿no? Se pone emocionante, pero sí, igual estoy con John, ¿no? Hay que analizarla bien, ¿no? Yo ni los voy a ver. Porque ahorita están quejando de que estos enfrentamientos, ¿no? El Copenhague, pero pues se lo ganaron, o sea, fueron los sí, caballos. Pero es lo que quieren evitar, ¿no? Que se metan este tipo de equipos. Sí, pero se metieron por mérito propio, chingado. Meritocracia, sí, o sea, por meritocracia. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. Los grupos también queda el Barça. Su Barça se queda fuera, señor Landeros, ¿no? Ah, pinche Barça, que se acostumbre a la Europa League. Es más, el próximo igual y se va a la Conference League, señor Laguna. Pero el Real Madrid ya no la va a tener tan fácil, Rodo, ¿no? Ah, no, bueno. Porque fácil, ahora hay que terminar en los primeros. Si se llevan Mbappé, güey, va a estar cabrón ese equipo. Fácil nunca la ha tenido, pero pues bueno, hay que competir contra el arbitraje, hay que competir contra las teorías de conspiración. Porque la Nora ya había silbado el árbitro, güey. Chillones, güey. A ver, ese es, mira, ese es otra, esa es otra charla. ¿Fue ilegal lo que hizo? No. Entonces no estén chingando, hijo. Clarito. Pero sinceramente sí se la mamó el árbitro. Sí. Lo hizo por chingar. Lo hizo por chingar. Por sentido común, güey. Pero él dijo, vio, che, pucha. Ahora ya. Se dio cuenta que venía el centro, güey. En defensa de Gil Manzano ya le había pasado también al Real Madrid. El Real Madrid, ya lo han salvado de una ocasión así. Ahí está, güey. Entonces sin llorar, güey. Entonces sin llorar, güey. Pero Gil Manzano
como diría el Vasco Aguirre, ringas a tu madre. Me las sudas, no sé qué significa me las sudas, pero que yo digo, me la suda. Muy bien, señores, pues recomendaciones, porque ya nos alargamos un poquito. Señor Laguna, tengo una muy buena. No, voy varias, pero tengo una muy buena, muy buena, que tienen que ver todos. Está en Hulu y se llama Shogun. Bravo. Gracias, señor Laguna. Me la recomendó. De hecho, la empecé a ver por mi hija, Natalia, que ella fue la que me dijo, papá, tienes que ver esto, tienes que recomendarle en Sin Llorar, y por favor diles que yo fui el que te la di porque tú eres un güey. No, no me dijo eso, ¿no? Pero lo sí, pensó, pero, dice, pero lo pensó seguramente, mi preciosa. Me la recomendó muy buena. Esa época de 1600, cuando los portugueses y la iglesia católica ya está en Japón, tienen acaparado todo, llegan los ingleses, llega mi brother el inglés, y lo agarran prisionero, lo dicen que es pirata, la bronca de la traducción para que le entiendan, el traductor es un padre portugués, hay muchas, obviamente los españoles, la iglesia católica haciendo plata como locos, ¿se acuerdan de la película del último samurái? La de Tom Cruise, más o menos por ahí va la onda, caray. Es una muy familia, buena. Es una familia de ninjas que se retira y finalmente después los tienen que traer otra vez, señor Laguna, ¿no? ¿Ese es el samurái, dices tú? El samurái, ¿no? El samurái, no, la de Shogun es otra onda totalmente. Yo vi esta de Shogun y parecía que era esta, la de la familia de ninjas, que es una familia de ninjas. Bueno, él era, Está en Netflix, la de la familia de ninjas. Esta está en Hulu. Es una serie. Van 3 capítulos. Está muy buena, la verdad que muy buena. Hace mucho no recomendaba algo. Gracias a mi hija Natalia, porque la verdad que por ella la estoy viendo. Y puta, me encabró estar esperando cada semana. Y Constellation también se las recomiendo mucho. Está en Apple, ¿no? Está muy locochona, astrofísica. No me quiero alargar mucho, pero también la recomiendo más la semana que entra. Está muy buena también Constellation en Apple. Muy bien, muy bien. Constellation. Los Shoguns eran como los, como digamos, como los caciques, eran como los comandantes de los ejércitos del emperador, y los ninjas eran los asesinos. Exacto. Eran como el brazo armado. Exactamente, los asesinos silenciosos que los mandaban así como de sigilo y a chingarse a los otros. Señor Landeros, ¿usted qué nos recomienda hoy? Recomendarle Shogun, que la verdad es muy buena recomendación, señor Laguna, lo celebro a su hija más bien. Natalia. Yo les voy a recomendar una que estoy viendo con mi esposa que se llama Hugh. Algo le pusiste al micrófono que te ha llamado, cabrón. Sí, a ver, ahí me escuchan. ¿Llegó el César ahí a tu consola? Sí, César. Saludos a César. Hugh, la segunda temporada que se llama Capote versus the Swans, que es de Truman Capote. Y cómo busca hacer pedazos a las socialites de Nueva York que tenía una relación con ella. ¿Tantas mamadas, pinche? No, güey, la neta está muy, muy chingona. Hay muy buen reparto. Está, bueno, el que la hace de Truman Capote es Tom Hollander, que la verdad es fantástico. Muy similar a Philip Seymour Hoffman, pero en su estilo, que él fue el que hizo la película de Capote. El Capote que se ganó el Oscar, sí. Aquí está Naomi Watts, está Diane Lane, Chloe Sevigny. Sale Demi Moore, la verdad que está muy muy bien, y como pues busca, ya sabes, el chismorreo de la alta social de la alta sociedad neoyorquina, y este güey pues grababa todas las conversaciones y cómo las hace pedazos, y que puta, te pone el cuerno con tal y tal y tal. No, bien, bien cabrón, la verdad está muy entretenido. ¿Hay que pagar? Si paga Hulu, pues nada más deposite para el próximo mes y ya. ¿Es Hulu también? Hulu también. Ok. Emperador, ¿en qué capítulo vas de Diana Salazar? No, esa no la he visto. No, esa no te gustó. La tengo que ver, sí, no, la de Diana Salazar. No, estoy con el tema de los íconos de la canción de los cantantes de México. Ya me chuté la de Vicente Fernández, ya me chuté la de Rafael y ahorita con José José. ¿En dónde, güey? Me dio sed. Me dio sed de la mala, güey. Me dio sed de la mala, sí. Lo único malo es que creo que nada más se ve en México, es en Claro Video. Ahí se ve la serie. ¿Te la anda chingado, emperador? La sellalo. La,
La estás historia en México, de... Estás en México, estoy ¿no? en México, sí. La verdad que nunca vieron aquel video de cuando incineraron a José José, que es una pinche explosión, cabrón. No. ¿Cómo me hace reír esa mamá? De la humor negro. Su humor negro mexicano es fenomenal, güey. No, pinche bombazo, güey. Perdón. No, pero la neta cantaba chingón. No, te rías, pinche raro. Era un maestro, güey. O sea, pocos como él. Pocos sí, como la verdad que pocos como el Pepe, la verdad. Y le iba a las Chivas, por cierto. Yo lo, ¿sí? le regalé una playera de mía de las Chivas. ¿Ah, sí? Sí. No te rías, pinche raro. Cherrado el rodo. Bueno, entonces, José José, emperador, y la de José, y claro, Rafael nos recomendó la de, la pero de no la Rafael, puede ver más que él, ¿no? En México, ¿no? No, con la de VPN, Rafael es... con un VPN puede no. tener un IP Mexa y ya chingó, señor Laguna. El VPN que no, promocionamos aquí en Sin Llorar, que promocionó Rodo, me mataron con eso, me mataron. Yo sigo en 4-2-3-1, güey. ¿Dónde está? Con una IBM, señor Laguna, con eso. Sí, claro. Yo la que confundía con la que decía el señor Laguna, la de House of Ninjas, que está en Netflix, que es una familia de ninjas que se retira de ser ninjas, que después tienen que regresar otra vez a su trabajo, digamos, secreto, ¿no? Está entretenida, es una serie de varios episodios. Y la otra con las que sigo enganchados es con la de Dynasty de los Patriots en Apple TV y la de Masters of the Air. Pero la de Dynasty está muy buena, ¿eh? Si no la han visto, de verdad, entrevistan al señor Kraft, a Belichick, a Tom Brady, tocan todos los tranzas. Es eso, ¿no? Tocan el caso de Aaron Hernández, ¿no? Descubren finalmente cuando se dan cuenta que los estaban espiando, ¿no? El entrenador. No, ellos estaban espiando, güey. No, pero cuando se dan cuenta el equipo que los estaban espiando, el entrenador, creo que era de los Jets, si no me equivoco, había sido parte del staff de los Patriots. Entonces, él sabía que lo hacían y evidentemente pues dijo, nos van a grabar, ¿no? Chéquenlos. Y la verdad que está complicado, ¿no? Cómo maneja Belichick todo el equipo cuando llega Gronkowski, cuando llega Hernández. Está muy buena, está en Apple TV también, las dos ahí, la de Dynasty, Masters of the Air, que está muy cruda, ¿no? La de los bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno, sí. Y todo lo que tienen que pasar, ¿no? Y increíbles las imágenes. Y esta de House of Ninjas, esas tres. Me las voy a echar esta semana. Están muy buenas, ¿eh? Está de soltero el pinche. No, y además, ¿sabes qué? Está bien, yo, Rodo, porque van saliendo cada viernes los episodios, pero ahorita ya vas a agarrar 6 de cada una, ¿no? Entonces el siguiente episodio sale el 8, entonces vas a agarrar buenos episodios ya juntos. Sí, mañana bueno, sale señores. La cuarta de Constellation y van 3 de Shogun. Shogun la recomiendo altamente. Y el pádel, señor Laguna, pádel mañana. Entrenen, por favor. Porque luego voy a llegar medio desvelado porque voy a estar matando gente, señor Laguna. Muy bien, no se preocupe. Muy bien, por cierto, señor, para los gamers, Final Fantasy VII Rebirth, dense grasa, puta madre, juego del año. ¿Qué? Cancelen todas sus suscripciones, es puro gastar dinero esas cosas. Señor Laguna, yo sé que se tiene que ir a trabajar. Sí, me tengo que ir a trabajar, cabrón. Vamos a ver en punto final. Represéntenos en punto final en Fox Deportes. Todo repita lo que dijo en Sin Llorar. Ahorita lo voy a cambiar todo lo que dije, que lo voy a cambiar. No, güey, aquí también te vienes a preparar y luego ya vas allá a dar cátedra, güey. Como Mariano lo cambió la vez pasada en punto final. Yo me contradijo y en punto final dijo pinche América, tipo chico, y se encerró. No, es que yo estoy de acuerdo contigo, emperador, pero hay que preguntar, güey. Yo pregunto. Muy bien, señores. Un placer. Un placer. Y el próximo lunes. En vivo lunes, Rodo, ¿no? En vivo lunes. Sí. Horario por confirmar. Vamos a llegar. Pero no se van a Nueva York ustedes. Viajamos, ¿no, señor Trujillo? ¿Qué te iba a decir, güey? No vamos a poder el próximo lunes, güey. ¿Lo hacen juntitos? ¿Era el martes o...? Juntitos, no, el martes tampoco. El martes regresamos, güey. Juntitos lo hacen. Tendría que ser hasta la próxima semana, güey. No, porque seguramente vamos a estar trabajando. En dos semanas lo hacemos. Sí. Seguramente cuando se cancela lo del lunes, que ya estaba puesto. Okay. Sí, bueno. No le crean al Rodo, güey. Es cierto, no le hagan caso al Rodo, güey. Era broma, güey. La madre, me hacen quedar mal, cabrones. Güey, tú eres el que va a viajar, güey. Tú eres el que vas, cabrón. Yo siempre lo hago desde viaje, pero bueno. Ahora el señor Trujillo anda de grillo, entonces, bueno, nos esperamos. ¿Vas a estar trabajando a esa hora, güey? Pues muy probable. Es muy probable. Le hacía a los entrenadores, Rodo, andaba de grillo, güey. Sí. Mariano otro grillo, me decían. A los vos, güey. Dale, señor Laguna. Gracias.
Cámara. Ya se fue el señor Laguna. Párele ya, señor Landeros. Ya se fue. Ya le paro.